Buenos días, hermanos, amigos, todos. Hola. Bueno, ya estamos saliendo de mi pueblo hacia Guapí. Hoy trata de la clase con los hermanos del coro de la iglesia Asamblea de Dios. Acompáñenme para que vamos a disfrutar de este viaje. Aquí se llama el diamante rojo. El diamante rojo, para los que no conocen, estamos como a 260, a 272 kilómetros, creo que por ahí, de la capital. Ahí más adelante les muestro el puente de la Esperanza, Puerto de la Esperanza. Esta es la recta del recreo. Aquí estoy a aproximadamente a 200. Casi 280 kilómetros de la capital. Diseño el puente de la Esperanza. Mire, esto está subiendo. Soplando un viento. Así que eso, vamos a grabar de nuevo para ver si ha subido o ha bajado. Aquí es el de Pi. Entiende. Tiempo y contratiempo. ¿Quién va a tiempo? Sí. Ustedes me avisan. Ya. Ya. Bueno, por acá estamos en la iglesia de las Asambleas de Dios en Guapí, ¿verdad? Y estamos trabajando con lo que son las voces. Ellas son muy buenas para esto. Y entonces, pues lo vamos a escuchar ahorita. Ok, primera voz sería 1, 2, 3 y sublime. Gracia del Señor. Perfecto. Segunda voz. Sublime. Gracia del Señor. Ok, tercera voz. Sublime. Gracia. Gracias. Segunda voz. Sublime gracia del Señor. Vamos a hacerlo todo ahora. 1, 2, 3 y. Sublime gracia del Señor. Y a un infeliz salvo.
¿En la triada ustedes llevan qué grado? En la triada, ajá, llevamos... ¿Qué grado? Primero. Ajá, ¿y usted? Sí, es segunda voz, pero ¿qué grado? ¿Qué grado es? Llevo... tres grados, sí, el grado 3. Ajá. Ese es para que siempre vayamos pendientes. Ah, ¿y la tercera voz qué grado lleva? Cinco. ¿No? No. ¿No? Ajá. Sí, es 5. ¿Y usted qué grado lleva? Creo 3. Sí, 3, pero dígalo con seguridad. El 1. El 1, correcto, así. 1, hablando de grado, sería grado, primera voz, grado 1, segunda voz, grado 3, y tercera voz, grado 5. Salí de Guapí hace unos 10 minutos. Llamo de regreso hacia casa. Entonces, pues gracias a Dios, mejoró el clima. El clima estaba bien pésimo. Dio todo por mí.